Ok, banda, primero que nada, un fuerte aplauso para Esquizo, que fue el que se rifó los beats para la final. Síganlo, síganlo en sus redes sociales. Esquizo en Facebook, Esquizo en Instagram y Esquizo en todos lados. Esquizo, van a estar en la descripción. Banda, van a estar en la descripción del video para que sean sus beats. Entonces, chat, ponme esa, ese fucking fuego. Suéltame ese beat, ya se la sabe. Eso no es. Es que ya empieza. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Coronavirus, la verdad que solo observo, está muy fácil, te explico como lo gendo. El coronavirus es como espagueti, China lo inventó, pero Italia lo anda esparciendo. Mamón, este rapero si lo capto en la improvisación. El coronavirus es como el Haze, porque sube una historia cada que llega a Torreón. Hermano, porque quieres competir, sigo con el coronavirus, soltando las skills. El coronavirus es como la victoria, porque todo gira solo hacia mí. 10. Me quedan 10, ya lo ves. Yo lo parto, siempre mato, como el Noé. ¿Sí? El coronavirus lo hago partu. El coronavirus es otaku. Cambio, es otaku, que me dice el mamón. Catape que tengo con estilo más cabrón. Oye, para tu coronavirus te la pelaste. Estamos en Alameda Pinol. Oye, fuck, ¿cómo que si clavo esto? ¿Qué me dice? Mira cómo pego con deleite. Oye, güey, ¿cuándo has visto en tu puta vida que la reina tenga peste? Pero che, mira cómo vengo. Siempre lo mantengo. Aparte, este puto ya se va. Hablas de Italia, pues Serie A. Yes. Me quedan 10, la entendieron. Mira cómo vengo. Con esto se cogieron. Aparte, en este tienes peste. Yo CR7. Tiempo. Fuerte apruebe de marzo. Si ya se la chapa, que se la pla. Mi mamá se va a caer en mi casa. Hombre, ¿por qué pató mamá, cuacuá? Elixa también. ¿Cómo se va a caer en mi casa? No da, que arranca, da. 40 segundos. ¿Cómo se queda en su casa el 9 de marzo? Yo me quedo ahí porque va tu novia a vivirme. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Para que veas, puto, que con esto yo te arraso. ¿Quieres un tiro? Mejor te doy un abrazo. Ve corriendo con todos tus colegas para marzo. A ver si te tiran un paro. Gracias, mira a Tommy Pana, todo lo que me enseñaste dentro de la play hispana. Gracias a todas las mujeres que se quedan en casa por cómo me la paran, saco. Mira cómo pego con esto. No pueden hacerlo, homie, traigo más pretextos. Y si saco las 9 en marzo, ya se fueron los extensos. Yes. Mira cómo pego con estilo. Este puto viene 9 de marzo en el Nilo. Si vamos a 9 de marzo, yo solo le digo a la... Es imposible que este rapero le entienda. La verdad, yo soy todo un liricista. En esto va a aparecer una manifestación sexista. Porque en la calle, pura verga. Pero bueno, es imposible que me iguales. Este rapero más vale que te alarmes. Si yo voy a salir y veo una mujer en la calle, primera mujer que vea, le voy a romper su madre. Yo siempre tengo la amenaza. Cuestión siempre viene, ataca cual Rayquaza. Lo único chido del 9 de marzo es que por fin va a estar bien limpia la casa. ¡Yes! Ok, ok, ok. Se lo damos en 3, 2, 1, última. Pero bueno, yo pensé algo para ese día y se los voy a explicar aquí. Nos vamos a juntar hombres como si fuera monarquía. Nos saludamos uno a otro y le decimos nice to meet you. El tema es un formato 8x8. El tema va a ser lugares donde venden alcohol.
Mi casa. ¿Quién empieza? Alameda con el dulce. ¿Tú también sabías qué? Hablen al árbitro para que saque el VAR, así que no, este rapero va a contar con la misma terminación, aunque sea AR, me vale verga, te voy a explicar, tú vendes clandestina, policía federal. Policía federal, que me dicen va muy malo, como que si vengo soy regalo, yo me siento Aaron Ramsey, te va a matar ese galo. Barras, cada vez que vengo con el freestyle no las agarras, aparte esto es estratega, te mato, mamá lucha por bodega. Ma, cállese mamón, o lo rempo su madre, mejor un beso por favor. ¿Sabes dónde venden alcohol, mi jefa? En los catálogos de Avon, por los perfumes, man. Lo pudiste, mejor es una clásica, no eres un chiste, ni una rima básica. Si quieres probar alcohol, huélele la página. Huélele la página, que me dice va mal, como que si vengo, cada vez soy crack. Este puto habla de ese six, pero para ese six, me traje un Tupac. Ey, como que si clavo frista, mira cómo vengo, aparte lo cancelo. Este puto se siente canseco, pero yo soy frista, me siento modelo. Modelo, es lo que dice, te aplasto, me vale verga. Como quiera, yo te mato. Lugares donde venden alcohol, pues mi casa. Y mi papá llega a verguearme porque anda borracho. Pero, ¿qué compita aquí? ¿Quieres clavar? A veces le da culero este MC. Lugares donde venden alcohol, mi maestra de inglés. Le pregunto cuando saqué el examen y me dice six. Mira cómo con esto lo controlo. ¿Qué me dice este puto? Me parece trolo. Oye, yo me siento cual Cuagama. ¿Sabes por qué? Estoy en boca de todos. Pues mira cómo que si vengo siempre. Sí, dije Cuagama. ¿Qué? ¿Qué tiene? Si quieres, chingas a tu madre. ¡Se matan! Dale. Bueno, ya le di. Bueno, ya fue tiempo. Banda, voy a pedir silencio porque esta es la final y va a ser a capela. ¿Quién quiere coca de piña? También quiero mandar un saludo y un fuerte aplauso a Esquizo por seguir rifándose con los beats, en serio. Para la final, un fuerte aplauso. Ahora sí. Terminó Dak. Arranca Dak. Pido un silencio, por favor. Va a ser a capela. Speed. Dale, cuando quieras. Cuando quiera, pero esta rima es muy sencilla. Perdón por quemarte, pero soy en pacotilla, güey. Ay, hace rato te terminé tu punchline, como en tu batalla escrita. Me vale verga, yo también te voy a quemar porque quiero, tarado. No ha sido bien mamona tampoco hablarte algo acerca de tu estado. Si no, que ahora aquí no está presente. Pero pinche Back Jordigan, siempre pasabas por el Pablo. Claro que sí, MC. Yo antes pasaba por el Pablo y yo parezco mina porque pasabas sobre mí. Aparte, mira, al chile a ti todo se te engañó. Y las pinches barras, güey, ¿quién te las enseñó? Yo. El chile. Chupo. Pero esto no estamos para hablar. Pero estamos para hablar de eso. ¡Ey, silencio! Porque gracias a mí, yo obtuve progreso. Claro que sí, hermano, te lo explico ahora. Botas, cocina meta. Y Dora, la exploradora. Aparte, yo te dejo de lado, no hables de metas, porque terminas ahogado. Barras, Breaking Bad, hermano. Pero para romperte estás muy malo. Ah, pinche, estás bien guapo, lo tenía que decir. Última. Pero ahorita el tema era de alcohol y eso lo voy a repetir otra vez, que no sea un dilema. No sé, pero parece una pinche lideresa del IMSS.
porque toma halcón y que vote ella. Ahora sí, gente, un fuerte aplauso para la final que fue entre Daki y Noé. Rifados y todos los demás también que no llegaron hasta acá, pues que se sigan rifando, hay más eventos. Vamos a votar por Daki. Ahora sí, gente, quiero que me ayuden con el conteo desde 10 a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pagana Chingy! ¡Un aplauso, bravo!